Bueno, esto ya adelantábamos también con Carlos Troche, los compañeros del noticiero. Algo que se daba en el transcurso de esta mañana en el este del país, Sol, y que de alguna manera llamó mucho la atención de quienes estaban circulando y se encontraron con una escena verdaderamente de película. ¿Qué ambiente es esto? Vamos a repasar las imágenes, los escuchamos también. ¡Hija de puta mierda! ¡Puta mierda! De terror los testigos de esta situación, que no sabían qué estaba ocurriendo. Exacto, y ya está Elba para contarnos, sí, porque queremos entender un poco qué fue lo que pasó allí en el este del país, una persecución, detenidos. Bueno, Elba, ¿qué es lo que se sabe con relación a este incidente? Muy buenas tardes. Realmente una persecución de película se dio en el este del país, en el área 4 específicamente. Y ya estamos aquí con el comisario Jorge Cardoso, quien es el jefe de motorizada, quien nos va a explicar qué fue lo que ocurrió con este hombre que aparentemente corrió de un control y fue perseguido justamente por los agentes policiales. Y en un momento dado, automovilistas ven lo que ocurre y quedó totalmente grabada esta situación. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Aquí justamente tenemos también al detenido en cámaras, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y a su amable audiencia. El día de la fecha, a las 11:30 horas aproximadamente, personal de la patrulla motorizada se encontraban realizando tarea preventiva en el área habitacional número 4, a los efectos de prevenir hechos punibles, mantener el orden público y proteger los derechos y seguridad de las personas, entidades y sus bienes. Momento en que visualizaron a una persona de sexo masculino a bordo de una motocicleta de color negro sin chapa. El conductor, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha con la intención de huir. Momento en que se inició una persecución y esta persecución terminó en el área habitacional número 8, donde el sospechado abandonó su motocicleta e intentó huir a pie, siendo perseguido por los intervinientes. Al verse acorralado por personal policial, arma de fuego en mano, intimó a un conductor que se encontraba en su vehículo estacionado con la intención de posiblemente robar. Momento en que el personal interviniente no tuvo otra alternativa como último recurso, realizó disparo en forma legal, proporcional, oportuna y estrictamente necesaria. Gracias a Dios, este supuesto autor encuentra razón. Enseguida volvemos con Elba para seguir hablando de este caso, porque ya lo tenemos al fiscal Alfredo Ramos Mansur. Porque queríamos saber detalles, Sol, de este violentísimo asalto que ocurrió en Paraguarí, que terminó con un herido. Exactamente, los detalles ya, y le agradecemos, fiscal, por su tiempo, por charlar con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos respetuosos de la audiencia. Bueno, fiscal, ¿podrías comentarnos qué se sabe con relación a este millonario asalto? Sí, ocurrió esta mañana, tipo chimea, no menos cuarto, más o menos fue. Salieron de la estación de servicio Petropar. Están Petropar y Petromán acá a la salida. En la entrada de Yavarón, lleno de Paraguarí, a la salida de Yavarón y lleno de Asunción, ¿verdad? Y el administrador, el señor Salustiano Román Sosa Sosa, 27 años, que es el administrador de la estación de servicio Petromán, acompañado de la señorita que no tengo el nombre ahora, Luis María Bernal, que era mentorada del emblema Petropar, y estaba trayendo la suma de 200 millones de guaraníes, porque 190, en realidad que era 150 millones de Petropar, y el resto era de Petromar, perdón, y el resto era de Petropar. Oscilaría los 200 millones de guaraníes, y un custodio policial con ellos en el vehículo del señor Sosa. Y al llegar a la circunvalación, donde hay un túnel ahí, era una piscina de adulto, fue emboscado prácticamente por una motocicleta que está ocupada por dos personas con casco,
y uno de ellos, el acompañante del que conducía la motocicleta, automáticamente le disparó a matar, digamos, al señor Salustiano Sosa, que está conduciendo el vehículo tipo Toyota color azul, de su propiedad, ¿verdad? Y le agarró en el brazo y de refilón, como dice un término de la policía, ¿verdad? En la parte izquierda del abdomen. Él está bien, yo hablé con él en la al mediodía, conversé con él en el hospital, donde se le trajo el proyectil de calibre 38. Me estuvo explicando, bueno, cómo fue todo, fue muy rápido, y automáticamente al dispararle a él, rompió el parabrisas, ¿verdad? Y se bajó el acompañante conductor de la motocicleta y se apoderó de los maletines, el que tenía él en su poder y la acompañante en su poder. Y se dieron a la fuga. Y le pregunté cuánto tiempo más o menos llevó todo eso y me dijo, 2 o 3 minutos más. Rapidísimo fue todo. Y nuevamente le pregunté si es que venía solo, si no se percató que le estaban siguiendo, si había otro vehículo, otro testigo, me dijo que no. Que no, que solamente la motocicleta y que pasó lo que pasó, como me había dicho. O sea, ellos ya dispararon directamente, fiscal, ni siquiera... Así mismo, directamente. Sí. Ahora, en el momento, en esa intersección donde se da justamente la emboscada, ¿hay otros vehículos que de alguna manera pudieron ver algún detalle, no, tanto del biciclo como de estos ocupantes, que puedan ayudar en la investigación? No. Justamente me manifestaron los tres, tanto el policía que lo acompañaba a ellos. Ellos todos los días depositan dinero, todos los días están llevando fomento de Paraguarí. Depositan sobre sumos menores, 20, 30 millones de guaraníes por día, ¿verdad? Y los lunes lo que tienen la recaudación del fin de semana, que es mayor, ¿verdad? Y estaban trayendo la suma hoy y por lo visto sabían esta gente el monto que manejaban y lo emboscaban y lo asaltaban, ¿verdad? Ahora, el policía, policía era el custodio, ¿no? Sí, iba con ella en el vehículo. ¿Él no tuvo tiempo de reaccionar, fiscal? No. Yo le cuento algo. Los tres celulares están en mi poder, de estas tres personas. Están en mi poder y ahora estamos mandando dentro de una hora al laboratorio forense del Ministerio Público de Asunción. Este policía que le está acompañando hace 15 días que comenzó a cumplir esas funciones. Eran dos, en realidad son dos policías. Lo que cumple la función de acompañarle, había uno más antiguo, pero este policía hace 15 días que ingresó a la empresa. O sea, que hace el acompañamiento de traslado de valores al banco, ¿verdad? Llama la atención, doctor, alguien definitivamente les dio una información precisa a los asaltantes. Yo creo que con el correr la hora vamos a tener una novedad. Estamos trabajando a full, encabezado por el Ministerio Público, con la comisaria Martina Trinidad, que es la jefa de policía departamental. Ella misma nos está acompañando, la gente criminalística de investigaciones, comisaría Yaguarón de Paraguarí, y estamos detrás de los, tenemos ya varios de circuito cerrado. Y vamos a tener más novedades con el correr la hora, como le digo. Ahí es donde ocurrió, había el procedimiento, no le puedo informar. ¿En ese sector había circuito cerrado? ¿Estamos hablando de inmediaciones, en el momento de la salida, o justamente la ruta que ellos toman, los tramos que ellos toman? Tal cual como dijiste, todos estos lugares. Ahora, fiscal, simplemente para ir cerrando, el desplazamiento y estos depósitos constantes, ¿siempre lo hacían las mismas personas en el mismo vehículo? Sí, así mismo. Claro, de alguna manera estas personas que hoy están siendo buscadas manejaban perfectamente el movimiento y los detalles, seguramente, y esperemos que en las próximas horas ya tengamos algunas novedades, fiscales. Vamos a volver a molestar y le agradecemos su tiempo. No me molestes, cuando guste, estamos al servicio de la vida. Muchas gracias. Buenas tardes, un abrazo. Igualmente, que tenga buena tarde, fiscal Alfredo Ramos Mansur. Para cerrar nomás, fíjense ustedes los detalles, solte la audiencia. A ver, tres personas y a un policía dentro del vehículo. Los asaltantes, que eran dos, directamente ya dispararon al conductor, dispararon a matar, decía el fiscal, rompieron el vidrio. Él recibió un balazo en el brazo de una 38, está fuera de peligro. El policía hace 15 días empezó a ser de custodio, de acompañar este proceso de depósito. Y se incautaron los tres teléfonos, dice, claro, los tres funcionarios. De los tres funcionarios, tanto, porque hablamos de dos emblemas de estaciones de servicio. El monto mayor era del emblema Petromax, el restante Petropar.
Y lo que sin duda llama la atención y que de alguna manera empieza a ahondar en los detalles es que era una persona relativamente nueva la que les venía acompañando en este proceso. Exacto, hace 15 días decía sí. Al fiscal, vamos a darle seguimiento a este caso, noticia destacada a estas horas.